Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio pues a un tema más acerca de la ciencia y la epistemología. Por lo tanto, les pedimos su atención y un saludo pues a cada uno de ustedes, ¿no? Buenas noches Marlinda, Nirvana y a todo la promoción del ciclo 4 y también a la mentora Anita que está presente. Un saludo especial para ella, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a compartirles, ya estamos en la semana 13. Me comentan, uy, ¿qué pasó? Algo pasa aquí. ¿Se observa? No se observa, ¿no? ¿Qué hago con esta cosita? A ver, ¿se observa? Sí, mis. Muchas gracias. Entonces, en esta semana 13 vamos a hablar del uso de las normas APA de acuerdo a la séptima edición. Antes van a escuchar y observar un video. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Más Fácil. Mi nombre es Germán. Y hoy en este video tutorial muy corto aprenderás en solo 5 pasos cómo editar un texto de manera correcta. Todo esto siguiendo los lineamientos de la configuración APA, de este formato estándar para la presentación y elaboración de documentos escritos. Para esto me he dirigido a la página oficial, página que voy a estar dejando en el link de la descripción del video y también en el primer comentario, para que ustedes puedan dirigirse rápidamente. Es una página muy gráfica que te establece la configuración del tamaño del papel, los márgenes, el tipo y tamaño de fuente. Tienen aquí las diversas fuentes que son permitidas dentro de este formato, el encabezado, los títulos y subtítulos, el interlineado y otros puntos más. Los invito a revisar esta página web. Ahora, siguiendo estos lineamientos, en solo 5 pasos vamos a editar un texto de manera correcta. Vamos a abrir el documento. Aquí te presento una información que he copiado de internet y que tiene todas las irregularidades que podríamos encontrar en un texto cualquiera. Vamos a empezar con la edición. Primer paso, formato de hoja. Nos ubicamos en la pestaña Disposición. Aquí vamos a realizar dos configuraciones. La primera, tamaño de hoja. Vamos a la opción tamaño, desplegamos y elegimos carta. Recuerda, todas las configuraciones que estamos realizando son en base al formato APA actualizadas a su séptima edición. Elijo carta. La otra configuración que voy a realizar es en cuanto al tamaño de márgenes. Opción márgenes, desplegamos, nos vamos a márgenes personalizados. En este cuadro vamos a ingresar los siguientes datos. El formato APA nos indica que el tamaño de márgenes debe ser de 1 pulgada, es decir, en centímetros 2.59. Esta misma medida lo vamos a replicar en el lado inferior, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Al finalizar, aceptar. Paso 2, y para mí muy importante. Si queremos trabajar desde cero, tenemos que eliminar todo formato presente en el texto. Seleccionamos todo el texto, nos vamos a la pestaña Inicio, vamos a buscar el icono de la letra A mayúscula con el borrador. Aquí la encontramos, le damos un clic. Hemos eliminado el formato de texto, pero aún nos ha dejado los hipervínculos. ¿Cómo eliminamos todos los hipervínculos con una sola combinación de teclas? Anótalas, por favor, que este tip a mí me ha ahorrado un montón de tiempo. Control
Shift F9 y hemos eliminado todos los hipervínculos. Bien, paso 3. Ahora sí vamos a configurar nuestro texto. Vamos nuevamente a la pestaña Inicio. Vamos al tipo de letra. Aquí están los tipos de letra. Desplegamos la pestaña y vamos a elegir Times New Roman. Vamos a darle un número 12. Y la otra configuración que vamos a realizar es solamente al título. Seleccionamos. Vamos a elegir aquí en estilos, título 1. Como notarán, ha cambiado el tipo de letra. Así que volvamos a colocarle Times New Roman. Y vamos a centrar. Bien. Ahora, cuarto paso. Dar formato al párrafo. Seleccionamos todos los párrafos. Damos un clic derecho sobre la selección. Elegimos párrafo. Y aquí vamos a realizar tres configuraciones muy importantes. La primera, alineación. El formato APA nos indica que nuestro texto tiene que estar orientado hacia el lado izquierdo. Entonces desplegamos la pestaña y elegimos izquierda. La otra configuración que vamos a realizar es en cuanto a la sangría, a este espacio que debemos dejar en la primera línea de cada párrafo. Entonces nos ubicamos en especial, desplegamos la pestaña, elegimos solo la primera línea. Y aquí también hay una medida que hay que tener en cuenta. El formato APA nos indica que este debe ser de media pulgada, es decir, en centímetros 1.27. Vamos a configurar. La tercera configuración que vamos a realizar, y ya para terminar, es el interlineado, el espacio entre una y otra línea. Y nos dice que debe ser doble. Desplegamos la pestaña, elegimos doble. Y al finalizar, aceptar. Nuestro texto ha sufrido un gran cambio. Ya para terminar, vamos a editar la imagen. En este caso, la imagen no se puede mover. Lo que primero voy a hacer es ubicar en el espacio en el que voy a colocarla. En este caso, va a ser aquí. Voy a disminuir el tamaño de la imagen. Más o menos ahí. Ahora, seleccionando la imagen, me voy a formato de imagen. Me voy a posición y elijo centrar, ¿no? Posición centro superior. Clic sobre esta y ahora, como notarán, ya puedo mover mi imagen. Entonces, clic sostenido, voy a llevarlo al texto. Ahí está. Ahora, para finalizar, me voy a ubicar en la última línea de mi texto y voy a suprimir para eliminar la hoja sobrante. Y como verán, ya he terminado la edición de mi texto, siguiendo los lineamientos del formato APA actualizadas a su séptima edición. Eso sería todo por este video. Si te ha ayudado, por favor, regálame un like, suscríbete. ¿Qué tal, amigos? Muy bien. Entonces, teniendo ideas, ¿no?, sobre qué es el formato APA, vamos a jugar un poco en el Padlet cada uno y va a presentar, ¿no?, qué son las normas APA. Van a buscar una imagen, colocan sus nombres y apellidos y de esa manera vamos construyendo el contenido temático de esta semana. Entonces pueden ingresar pueden ir ingresando. ¿Están observando?
Muy bien, ya van ingresando entonces. Muy bien, les voy a compartir nuevamente el enlace. Voy a ingresar, abren una ventana, colocan sus datos personales y dan respuesta a la pregunta en tres líneas, ¿no? Y colocan una imagen. Muy bien, María Onansi, María Mechán. También ya tenemos la publicación de Patilla Castaño. A ver, vamos a ir invitando a Mechan Torres Nancy, que vaya leyendo su pizarra. Buenas noches, Miss. Sí. Hola. Conjunto de normas para elaborar trabajos de investigación o también en monografías. Muy bien, Patilla Casaño puede leer. Patilla Casaño, Edith. A ver, Karen Galarza Meléndez. Karen Galarza. Buenas noches, Miss. Hola. Son reglas y guías que el autor debe seguir con el fin que su trabajo escrito sea consistente y claro. Muy bien, gracias, Karen. A ver, Briones Montero. Mis buenas noches. Hola, Briones. Hola, Wendy. A ver, lee, por favor. Conjunto de reglas y guías que un actor debe seguir con el fin que su trabajo escrito sea consistente y claro. Una de las principales razones para usar normas APAS en su publicación es que a nivel internacional es uno de los estándares más aceptados. Muy bien, gracias, Wendy. A ver, Nirvana, por favor, lea su pizarra. Buenas noches, compañeras, buenas noches. Con respecto a lo que es el formato APAMIS, es un estilo de organización y presentación de información con el fin de unificar la forma de presentación de los trabajos de investigación, maestro. Muy bien, gracias. A ver, Judith Angélica Barco, Córdoba. Mis buenas noches. Hola. Son fuentes utilizados para la elaboración de un trabajo que son utilizadas en el texto, papel, tipo de letra, tamaño, espacio, alineado, imágenes y sangría. Muy bien, gracias, Judith. A ver, Estrujilda Bautista.
Maestra, buenas noches. Hola. A ver un ratito, maestra, no lo... Uy, acá está. Ya, son un conjunto de indicadores que se establece en un texto con el fin de facilitar y ordenar los contenidos de un documento. Muy bien, gracias. A ver, Alexandra Condori Anco. Profesora, buenas noches. Las normas APA son lineamientos formales que brindan uniformidad a la redacción y presentación de trabajos y te ayuda a cómo hacer una mejor redacción. Excelente, gracias. A ver, Karina Nujuax. Miss, buenas noches. Hola. Dice Miss, es una guía de estándares creados con el fin de unificar cualquier trabajo de fundamentos. Muy bien, gracias. Miss, gracias. Bien, a ver, Coahuila, Ticona. Sí, Miss. Por favor, lee. Son una serie de normas para trabajos de tesis, investigaciones que deben ser regidas metodológicamente. Muy bien, gracias. Bien, pueden seguir votando sus compañeros, ya luego lo reviso. Entonces, como ustedes muy bien han mencionado en el Padlet, ¿no? Es un formato, ¿no? Estandarizado. Esto lo pueden entender en cualquier parte del mundo aquellas personas que entienden, ¿no? Tienen este conocimiento científico. ¿Qué significa esta APA? Es la Asociación Americana de Psicología. Son aquellos, esta asociación, son los que colocan las pautas. No. A ver. Escribe. A ver, Karen, Tania, tu micrófono. Entonces, han actualizado, han habido diversas ediciones. Ahora estamos en la edición número 7. Entonces, estas normas APA, como ustedes también muy bien lo han mencionado, ¿no? Es un lenguaje científico. Que estandarizado. Quiere decir que tiene ya ciertos códigos, cierta información, cierto lenguaje que puede ser comprendido en cualquier parte del mundo, ¿no? Por cualquier usuario que esté pues relacionado con la investigación. Entonces, APA significa Asociación Americana de Psicología, ¿ya? Entonces, nosotros dentro de lo que es el Instituto Rockefeller también tiene sus líneas generales de investigación, ¿no? A través de esta asignatura les permite a ustedes como docentes en la educación inicial a que ustedes se vayan formando y vayan empoderándose de manera funcional en este ejercicio de la investigación, ¿no? Esta práctica e investigación pues tiene el objetivo de que ustedes desarrollen ciertas habilidades, ¿no? De investigativas. Tienen que conocer la normatividad, en este caso la APA séptima edición, pero su instituto de ustedes también tiene ciertos lineamientos para que ustedes realicen una investigación científica. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el instituto, no? El instituto nos menciona que se asume como investigación, ¿no? Parte del proceso de aprendizaje de cada uno de ustedes como estudiantes de la docencia en educación inicial y cuya finalidad es que ustedes desarrollen habilidades investigativas, ¿no? Que logren esa formación en este proceso de formación profesional y vayan ustedes fortaleciéndose con estas habilidades. Sabemos que a veces la investigación es un poco compleja, ¿no? Pero es cuestión de revisar, analizar, ¿no? Estar al tanto con esta información y ustedes puedan desarrollar esas actitudes para la implementación de la didáctica que tiene que ver con estas
reflexión, con esta parte crítica, en la cual ustedes mejoren, ¿no? Mejoren todo una realidad de acuerdo a la línea de investigación. Entonces, para ello también existen ciertas estrategias que van orientadas a este desarrollo de habilidades, en la cual ustedes tienen que investigar, tienen que indagar, tienen que discutir, tienen que analizar y argumentar e interpretar y comprender críticamente la realidad en la cual ustedes van a proponer, van a dar propuestas, ¿no? Algún problema que encuentran en la realidad, ¿no? Entonces, en este sentido, para formar parte, para la investigación implica, pues, establecer espacios pedagógicos de aprendizaje. Por lo tanto, el instituto, pues, brinda esta asignatura de formación inicial docente, donde ustedes puedan tener un panorama, bueno, no tampoco para que se vuelvan expertos en lo que es investigación, ¿no? Sino que por lo menos que conozcan ciertos lineamientos, ¿no? De manera sencilla, de manera práctica, y puedan ustedes desarrollar esas habilidades y esas destrezas básicas para resolver un tema, un problema al cual a ustedes les llama bastante interés, ¿no? Entonces, esta implementación de los módulos de práctica e investigación de los diseños curriculares básicos se han dado, pues, a partir del año 2019-2020, que lo ha tomado también el instituto, para que ustedes, con una base científica, ¿no?, desarrollen esas habilidades, desarrollen esas destrezas con relación a la investigación científica. Entonces, en el instituto existe una unidad de investigación, el cual fomenta esta cultura de investigación e innovación para mejorar esas capacidades de intervención en la transformación social y educativa de cada uno de ustedes como estudiantes de formación inicial, ¿no? También a los formadores y docentes de la educación básica. Por lo tanto, las líneas de investigación que tiene nuestro instituto para ustedes con relación a la línea de currículo, innovación y didáctica, existen temáticas como la transversalidad del currículo, que se puede investigar, sobre la dirección y gestión del currículo en el sistema educativo, sobre el valor y la media en la evaluación, la investigación formativa en el diseño y desarrollo del currículum. Estos temas o estas temáticas se pueden tomar dentro de la línea de investigación, currículo, innovación y didáctica. Con relación a la segunda línea de investigación que tiene que ver con la educación y atención a la diversidad, ahí, por ejemplo, la temática es sobre democracia, ciudadanía y justicia social, también un tema bastante que está en boga, ¿no? La diversidad e identidad y la exclusión e inclusión educativa y social. O sea, son variables que se pueden tomar dentro de la línea de investigación, educación y atención a la diversidad. Otra línea que propone el Instituto Rockefeller es el desarrollo integral y educación. Las temáticas son procesos de aprendizaje, ¿no?, en las cuales también ustedes están involucradas, están ya un poco investigando, están indagando, y eso es interesante, importante, ¿no? Este tema de proceso de aprendizaje es justamente para construir y afirmar esa identidad sobre su responsabilidad como docentes, ¿no? Entonces, también existe una temática sobre la profesión docente desde una ética de respeto de los derechos, ¿no?, que son muy fundamentales en las personas. El otro tema es sobre honestidad, justicia, responsabilidad. Son valores que tienen que darse dentro de la formación profesional y sobre todo el compromiso docente como su función social, ¿no? Recuerden que ustedes son agentes sociales que tienen la responsabilidad de transformar la sociedad, ¿no? Entonces, también otra temática dentro del desarrollo integral y educación es que gestiona el desarrollo personal, el autoconocimiento y la autorregulación de emociones, las interacciones asertivas y empáticas, ¿ya? Otra temática son vínculos positivos y trabajo colaborativo en contextos caracterizados por la diversidad.
Dentro de esta línea de desarrollo integral y educación también tenemos cultura de investigación e innovación. Entonces son temáticas que se pueden presentar en una tesis o un proyecto de investigación. Continuando, la cuarta línea de investigación es educación ambiental, ¿no? Ahí hay cuatro temas muy importantes sobre los derechos y la educación ambiental. La representación social, que hoy en día se requiere investigar, saber, indagar, ¿no? Y la educación ambiental, la investigación en la educación ambiental escolar, los vínculos entre la educación ambiental escolar y la educación ambiental comunitaria, ¿no? Son temas que tienen que relación mucho con la educación del medio ambiente, ¿no? Cómo como personas podemos mejorar, podemos construir, ¿no? Un medio en el cual todas las personas tengan ese cuidado, ¿no? De su medio ambiente. En la quinta línea de investigación tenemos la ética y los valores, ¿no? Las temáticas tienen que ver con los fines y propósitos y objetivos de la educación en el Perú y en el mundo, sobre gestión y calidad de educación, la vocación ética en la educación y la educación y globalización. Y por último, tenemos también la sexta línea de acción que tiene que ver formación docente y calidad. Las temáticas son cuatro, en la cual tiene que ver teorías y modelos en la formación docente, sobre las políticas y propuestas de formación docente en el mundo, tendencias e innovación en la formación docente, propósitos y contenidos de la formación docente en el Perú. Bueno, son sugerencias de acción, de líneas de investigación que ustedes pueden considerar en un proyecto de investigación, una tesis, ¿no? Y en la séptima línea tiene que ver con la interculturalidad, la inclusión social y la diversidad cultural. También ahí existen cinco temas muy interesantes que tienen que ver con la interculturalidad y la educación en el Perú y Latinoamérica, ¿no? Un tema bastante amplio, ¿no? Porque no solamente es el Perú, sino Latinoamérica. Otra temática son las políticas y acción de atención a la inclusión. Luego las periferias e inclusión social, el marco global de la atención a la diversidad y finalmente crianza y educación en el Perú, ¿no? Es algo que también las invita a ustedes a tener como temática dentro de la línea de investigación interculturalidad e inclusión social y diversidad cultural. Entonces, ustedes ahí habían visto que las normas APA, esta Asociación Americana de Psicología, mantiene, ¿no?, ciertos formas, digamos así, estandarizadas, en el cual se ha visto el tamaño del papel, ¿no? El formato tiene que ser en A4. Algunas piden carta. En este caso, estas son normas o aspectos formales del instituto. Entonces, ustedes, hoy les voy a compartir también ese reglamento para que ustedes lo revisen y tengan en cuenta, ¿no? Las medidas del tipo de papel, ¿no? El grosor del papel es de 210 milímetros y de 297. Aparte son los márgenes, ¿no? Los márgenes que tienen que ver con la parte inferior, superior, izquierda y derecha de la hoja, 2,54 centímetros. También otro aspecto formal es el índice, ¿no? Es el cual va a indicar qué contenidos tiene la investigación científica, ¿ya? Otro aspecto formal es la introducción en la cual va a sugerir el desarrollo en un mínimo de 2 páginas y que no exceda las 5 páginas. O sea, en la introducción puede ser hasta en 1 página, pero ahí dice máximo 2, ¿no? Que no exceda más páginas, ¿ya? Entonces, ahí en la introducción hay que hablar acerca de todo lo que se refiere a esa investigación. Ahora, dentro también habla del formato del documento, ¿no? Como ustedes han visto, el tipo de papel y las fuentes y tamaños, ha hablado de un tipo de letra, el Times New Roman, ¿no?
Ya en este caso, esto lo propone, por ejemplo, el instituto, pero también hay otras instituciones que utilizan las fuentes como el Georgia, el Computer Modern, el Calibri, el Arial o el Lucida Sams Unicode, ¿no? Y las los tamaños, las fuentes pueden ser 12, 11, 10, depende de la institución. En este caso de ustedes son de 12 puntos, ¿ya? Quiere decir que el Tiny Roman, por ejemplo, son con serifas. Serifas son una especie de adorno que tiene la letra. Y en cambio el Arial y el Calibri son, digamos, letras un poco más, más frías, ¿no? No tienen tanto modelado. Ahora habla del formato del documento. Ustedes han visto también en el video, ¿no? Espacios interlineados son 2 puntos. Ustedes dentro, cuando le dan el sombreado al texto, como han visto, le dan clic derecho, van a poder encontrar párrafo y ahí ustedes van a poder, como se dice, programar, ¿no? El espacio, ese interlineado, van a poder programar la sangría, van a poder ver la justificación del documento, ¿no? La alineación, ¿no? Que casi siempre todas las investigaciones son a la izquierda, no pueden ir justificados. Justificados es cuando van muy, muy derechitos, como por ejemplo esta parte de aquí, ¿no? Esta, por ejemplo, es un justificado exacto, pero lo que pide, esto no es. Entonces, lo que pide el estilo APA es todo hacia la izquierda, ¿no? Ustedes van a encontrar eso en la parte superior, en la barra, cuando ustedes empiecen a trabajar en el Word, ¿no? Les va a salir una serie de propuestas, ¿no? En la cual ustedes pueden trabajar ese tipo de investigación. También habla de la sangría, que muy bien ustedes lo han escuchado, cuando ustedes sombrean todo un párrafo y lo programan, ¿no? Con una, digamos, con una sangría de 1.27 centímetros, que eso se refiere a una pulgada, y a esta parte que está indicando este vacío, ¿no? Que no va igual a la línea de abajo, se le denomina sangría. Entonces siempre la sangría en la primera línea, debe haber una sangría de algún párrafo, de algún texto. ¿Ya? ¿Están pasando las diapositivas? Sí, Miss. Muy bien, gracias. Entonces, como otros aspectos formales que indica el instituto, habla del cuerpo del texto. Dice que el cuerpo del texto corresponde pues a una estructura con partes que tiene que tener sus capítulos y sus subdivisiones. Según la decisión del autor también de la tesis, cada una de ellas se va enumerando de modo correlativo. Entonces, los números, dice, de los capítulos se escriben en romano. Las siguientes subdivisiones se enumeran en arábigo para hasta 4 dígitos, luego se utilizan letras. Sí, cuando ustedes ven una investigación, no sé si acá he puesto un ejemplo, vamos a ver. Bueno, aquí están, por ejemplo, el ejemplo de títulos, ¿no? El título 1, título 2, ya el subtítulo tiene que ir pues en un nivel con cierta división, ¿no? Lo mismo el primer nivel de subdivisión de ese subtítulo, ¿ya? Y así sucesivamente, cuando ustedes van a la parte superior del Word, van a encontrar cómo se ordenan los capítulos también, ¿ya? Todo está programado. Bueno, es cuestión de manejar bastante ese Microsoft Word, ¿no? Y las tablas y figuras. Existen, se denominan tablas y figuras cuando el investigador en esta tesis o proyecto de investigación menciona algún gráfico o alguna fotografía o algún mapa o ilustraciones, ¿no?
el cual le tiene que colocar un número. Puede colocar figura número 1, autoría propia, ¿no? Como vieron en el ejemplo, por ejemplo, había una fotografía, entonces podría decirse fotografía número 1, ¿no? Entonces, el número y título se escribe, dice, en la parte superior de la tabla, para saber de dónde viene esta figura o esta gráfica, ¿no? Y también dice, tiene que estar alineado, en algunos puede ser alineado al centro, como vieron en el ejemplo del video, pero también el margen puede estar al izquierdo, ¿no? Luego, como ven acá en el ejemplo, ¿no? A veces se coloca figura número 1 y el título de esa figura, o también se coloca cuando son tablas, por ejemplo, estadísticas, se coloca tabla 12 y su título. ¿Qué cosa significa esa tabla? Tienen que decir qué es, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que vieron en el video, no le habían considerado fotografía de quién era. Entonces ahí se coloca fotografía número 1 y el título se tendría que colocar, no sé, pues Pablo Vega, ¿no? Investigador pedagógico, podría decir. Entonces tal vez ahí faltó el título. Este es un modelo también de tablas, ¿no? Dentro de los formatos de tablas se pueden apreciar que las tablas dentro de las investigaciones son recursos, ¿no? Que van a facilitar al lector, ¿no? A la comprensión de los datos que está manifestando el investigador. Son estas tablas que tienen cierta operacionalidad, ¿no? Porque tienen filas, tienen columnas, y se coloca siempre ordenadamente el número de tabla. Si esta es la tabla número 1, su título es Violencia de Género en Cali en los años 2017, 18 y 19. Ese viene a ser el título y tiene que estar escrito de manera en letra cursiva, ¿no? Ustedes ahí tienen una opción en el Word para sombrear a la letra, ¿no? Y le colocan en cursiva. Ahora, dentro de esta tabla, ¿no? También se puede, se colocan todos los contenidos que tienen que ver con violencia de género, por ejemplo, violencia doméstica, patrimonial y económica, psicológica, laboral y sexual. En el 2000, y de acuerdo a la estadística, en el 2018 hay cierto porcentaje y en el 2019 como que en algunos aumenta y como que en algunos baja. Entonces, aquel que lee esta tabla observa los casos, ¿no? De violencia de género en ese país. También se coloca ciertas notas de los datos del observatorio, o sea, de dónde se ha tomado, ¿no? Por ejemplo, nota de la tabla con descripciones adicionales y atribuciones de autoría. Se debe de conservar porque esto no es una tabla que lo ha generado el investigador, sino que lo ha tomado de alguna otra investigación. Por eso que dice datos tomados del Observatorio de Género de Cali en el año 2020, ¿no? Siempre hay que considerar la fuente, de dónde viene esa tabla. Ahora, si la tabla ha sido creada por el propio investigador, bueno, ahí tiene que poner autoría propia, ¿no? Pero en este caso ha sido tomada de otra investigación. Asimismo, ya no pasa, creo. Me avisan si pasa o no pasa las figuras. Ahora, ¿a qué se denominan figuras? Figuras son, por ejemplo, una especie de estadísticas, ¿no? Donde van ciertos números. En el cual también se coloca el título de la figura. Figura número 1, violencia contra niños y niñas y adolescentes según la escolaridad y sexo de la víctima. Número de hombres que fueron aplicadas esta investigación a 4.378 y número de mujeres 5.134. Entonces, en esta imagen, o contenido de la imagen, ¿no? Por eso se utiliza un SPS, es un programa de Excel, se suben los datos, ¿no?
y te va a arrojar este tipo de figura. Una vez que uno ha aplicado el instrumento, te arroja los porcentajes, ¿no? Te arroja la estadística y esta también tiene una nota, que la figura muestra las cifras, dice, de violencia contra los niños y niñas y adolescentes en Colombia en el año 2015. Tampoco no es una fuente del autor, sino que viene de una fuente de medicina legal del año 2015. Siempre hay que colocar las referencias y todos los datos cuando uno quiere proponer una figura que esté relacionada a su investigación, ¿no? Entonces, las figuras pueden ser de este tipo porque ellas tienen las descripciones, ¿no? Tienen las atribuciones y autoría en la cual se deben, también se conservan los tamaños de las figuras, las letras, digamos, se respeta todo el contenido. No se puede, digamos, borrarla, ¿no? Y proponerla en la investigación, ¿no? Sino que tiene que colocarla tal como se ve en el... En la fuente, ¿no? En la referencia. Ahora, dentro de las normas APA también hay una exigencia para hacer ciertas citas en el texto y el instituto propone textuales, citas textuales o parentéticas o citas narrativas o paráfrasis, ¿ya? ¿Qué quiere decir las citas textuales o parentéticas? Ellas dice que la referencia va entre paréntesis al final del párrafo citado. Ejemplo, tú tomas una cita de una investigación y entre paréntesis colocas el nombre del autor, Burga 2019, de tal página 11. Cuando son narrativas o paráfrasis, se coloca el autor, se incorpora el texto como parte del párrafo y solo el año va entre paréntesis. Ejemplo, se coloca el nombre del autor, pero solo va entre paréntesis el año y se empieza a mencionar, ¿no? Burga afirma que, ta, 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 a eso se le denomina narrativa. Entonces, vamos viendo que dentro de las citas en norma APA, en la séptima edición, también dentro de estas citas narrativas y parentéticas, que son dos formas, ¿no? De citas, que se utilizan para hacer una investigación científica. Estas narrativas, pues, son las que incluyen al autor, ¿no? La fecha, como se ha mencionado en el anterior ejemplo. El énfasis mucho en el autor implica, pues, el uso de frases de citación que van, por ejemplo, entre el autor va afuera y entre paréntesis ve el año. Cuando son parentéticas, van con el autor y año, entre comillas, ¿no? Siempre dentro de estas citas parentéticas se menciona la idea y los datos del autor y la fecha que aparecen en ese paréntesis. También se colocan a veces el número de páginas. Entonces, no implica el uso de frases de citación, sino que tiene que ver con el nombre del autor y el año. Entonces también dentro del reglamento de una investigación en el instituto habla que las citas textuales cortas deben tener menos de 40 palabras. O sea, cuando se hace una narrativa de una cita textual no se pueden pasar de 40 palabras y eso lo pueden contabilizar cuando ustedes sombrean su narrativa. Y en la parte inferior izquierda de su Word van a ver cuántas palabras han ustedes, digamos, narrado, ¿no? Entonces, si se pasan de las 40 palabras, tienen que resumir, tienen que hacer mayor resumen, porque la norma te pide que no debe pasarse de 40 palabras. Entonces, eso forma parte de un párrafo y va también entre comillas, ¿no? Por ejemplo, habla aquí de una narrativa,
el fracaso escolar es un problema que afecta mayormente a los pobres. Estudios sobre los desertores llegan a la conclusión de que existe una relación, ahí estaba entre comillas, entre condiciones socioeconómicas de los alumnos y su probabilidad de éxito o fracaso escolar. Cuando va esto entre comillas en la narrativa es porque eso lo ha tomado del texto de Herrera del 2009 de la página 257. ¿No? Entonces, pero la primera parte hasta antes de la comilla son, digamos, propias palabras del investigador. En este caso de ustedes hacen una introducción a la cita y luego la toman entre comillas y colocan el nombre del autor, ¿no? El año y la página. Otro tipo de citas textuales cortas es como ustedes pueden colocar para Vargas, según Vargas, ¿no? Vargas menciona y coloca las comillas, va de frente, la cita corta. La ocupación permanente de los montículos sugiere que la vida sedentaria fue un requisito para la implementación de los sistemas de gestión del agua porque su mantenimiento requería formas de cooperación y administración estables. Esto está en la página 2019, página 241. Pero ya no está el autor aquí, sino el autor está en la parte superior, por ejemplo, antes de iniciar la cita corta. ¿Se dan cuenta? Son dos formas que se pueden citar, ¿no? Citas textuales cortas. Entonces, dentro de estas citas en la norma de las APA de la séptima edición, son estos tipos de citas, ¿no? Citas textuales o parafraseo. Dentro de las citas textuales tenemos las cortas y las largas, ¿no? Entonces, esto pues le va a dar ese sentido a las citas donde se pueden mencionar textualmente, ¿no? La información que expresan otros autores y que ustedes las tienen que parafrasear, ¿no? En su investigación. Parafrasear quiere decir que ustedes tienen que analizar esa cita del autor y con sus propias palabras ustedes tienen que hacer esta cita de parafraseo, ¿no? Máximo 40 palabras. Entonces, existen citas textuales que tienen que ver con ciertos fragmentos, ¿no? En la cual se ve el texto, se ve la referencia y el autor y el año, la cita, el número de página y también el texto, ¿ya? Entonces, cuando se habla de citas cortas, de no menos de 40 palabras, quiere decir cuando se cita de manera textual y se incluye este párrafo de 40 palabras que integra, pues, que pueden estar también entre comillas, sin letra cursiva, ¿no? Y ustedes ahí observan en este ejemplo cómo menciona el autor al autor al inicio de la cita, ¿no? Según Kaplan, por ejemplo, y Esapu, el año 2019, empiezan las comillas, parece ser que cuando se encuentran medios para tramitar el dolor social, las lesiones, ¿no? En la piel se convierten en una vía de escape, cierra comillas, y después recién abre paréntesis para colocar el número de página. Porque ya el año, por ejemplo, es una forma también de colocar primero los autores, el año, y el número de página de donde sacó esta cita, todo esto que estamos viendo en este lado de aquí, toda esta parte de aquí, es la cita, ¿no? Porque eso ha sido, como se dice, transcrito, pues copiado del texto de Kaplan y de Esapu. Entonces, ahí cierra el paréntesis de la página y continúa el parafraseo que hace el investigador. En ese sentido, no basta con preguntarse por la experiencia psicológica del individuo, sino que es necesario comprender el entorno social en que vive. O sea, al inicio hace un parafraseo
para, como una especie de introducción hasta esta parte, ¿no? Hasta ahí parafrasea el autor y recién abre comillas y copia el texto que dicen estos autores y lo cierra entre comillas para entender esa cita corta, ¿ya? También otra forma de citar una cita, eso se denomina cita parentética, que también es corta, ¿no? Se coloca un primer parafraseo, unas dos líneas o una línea y media, y empiezan las comillas, ¿no? Y es lo mismo, copias el texto, pero tiene otra forma de presentar, ¿no? Cierra las comillas y ahí escribe entre paréntesis, por eso se denomina parentética, porque van los nombres del autor, el año y la página. En cambio, la otra, ¿cómo se denominaba? Narrativa. Cita narrativa quiere decir que puede ir en la parte del autor en la parte superior con el año y finalmente solo va a la página, entre paréntesis. Pero cuando hablamos de una parentética, consideramos el texto y finalmente cierra comillas y coloca al autor el año y la página. Y no olvidarse siempre del punto final, cuando se cierra el paréntesis y continúa la narrativa del autor, ¿ya? Entonces, las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto. O sea, quiere decir, cuando es una cita muy larga, ¿no? Puede ser, tiene más de 40 palabras, se tiene que considerar, ¿no? Cierta sangría que te exige la investigación, 1.27, y 5 millas. Entonces se conserva también el tamaño de la letra, que son 12, el interlineado, que son 2, ¿no? De espacio. Y en un bloque u otras marcas se va delimitando la cita. Estas son las citas largas que acabamos de mencionar, ¿no? Se puede hacer una introducción a la narrativa, se coloca el autor, el año, y la cita, como ustedes verán, es un poco más amplia, ¿ven? La otra era una cita corta y esta es una cita más larga. Pero igual se considera al final, en este caso de narrativa, el número de página, página punto, entre comillas, ¿no? Y continúa con la narrativa el autor. Y va, el punto final va antes del paréntesis del número de páginas, de donde lo sacó. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es, por ejemplo, y se respeta también la sangría. El autor tiene acá una pequeña sangría, sigue escribiendo, pero cuando están acá estos dos puntos, ¿no? Aquí hay dos puntos, la sangría empieza acá. Se deja sangría en este tipo de cita larga, todo ese espacio. Y cuando termina, continúa acá con esta sangría y se va al inicio del margen de la hoja, ¿no? Para poder terminar este tipo de cita de narrativa larga. Entonces, cuando también existen citas parentéticas largas, igual, ¿no? Ya no existen las comillas, no existen las comillas, como verán, las comillas van en las citas cortas, ¿no? Tanto narrativa como parentética. Ya en las citas largas no van comillas, como verán. Solo si van los datos del autor, ¿no? De dónde ha sacado. Y el punto final, ¿no? Antes que termine la cita, luego se pone el autor, el año y el número de páginas y se cierra paréntesis. No va punto final ahí, recuerden. Y el investigador continúa, hace una sangría y continúa para cerrar su narrativa, ¿no? El autor narra, hace sangría en esta parte,
¿no? Y empieza a narrar, le da un punto y copia, digamos así, la cita, esa cita larga del autor, pero no le pone comillas, como verán. Pero sí le deja sangría. Le deja sangría, ¿no? En todo ese espacio, deja sangría. Y cuando termina de copiar, digamos, del texto de Kaplan y Esapu, le pone punto, entre paréntesis pone el nombre y apellido, el año, la página, y empieza nuevamente haciendo acá una sangría y empieza su narrativa, su resumen, digamos así también, de lo que él comprende de esta cita, ¿ya? Entonces, el parafraseo se utiliza, pues, son las ideas de ustedes como autores, con sus propias palabras, el que escribe, ¿no? Y en la cual va a hacer una cierta reelaboración de la información, ¿no? Y el cual le va a dar ciertos sinónimos. Esta cita tiene que incluir, pues, al autor, ¿ya? Entonces, en ese parafraseo narrativo, empieza el parafraseo de ustedes y menciona al autor y coloca el texto tal cual ustedes están tomando del libro de este autor, el año, ¿ya? Y es una cita reelaborada, ¿no? Una cita reelaborada. Entonces, dentro de lo que es el parafraseo parentético también, ¿no? Ustedes son las que están haciendo ese parafraseo y se convierte en una cita reelaborada, pero no olvidarse de colocar el nombre y apellido del autor, el año y ese punto final, cuando estamos hablando de citas parentéticas en el parafraseo. Entonces hay reglas que existen dentro del estilo APA, ¿no? El sistema tiene que ver con tipo de autor, citación narrativa y citación parentética. Cuando hablamos de un tipo de autor, se coloca un autor, se coloca el nombre del autor, el año, en la narrativa y en la parentética se coloca entre paréntesis. Cuando hablamos de dos autores, por ejemplo, se escribe Rodríguez y Sánchez en la narrativa y va entre paréntesis el año. Pero en la parentética van los dos nombres, se coloca Rodríguez y Sánchez y el año entre paréntesis. Cuando son tres o más autores, ya no se coloca el y, sino se pone et al. Entonces, por ejemplo, Barton, cuando ustedes lean así, Barton et al, quiere decir que Barton no lo ha escrito solo la investigación, sino lo ha escrito con más de tres autores. Ya no se escriben a los demás autores, sino al primer autor, y se coloca et al entre paréntesis 2016. Y cuando es parentética, se coloca entre paréntesis Barton et al punto y coma 2016, se cierra paréntesis. ¿No? Entonces, cuando también son autores corporativos que pertenecen a una corporación, en la primera cita se debe definir, ¿no?, en abreviado, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, OMS 2015. Ustedes habrán leído algunas veces algunos textos con estas abreviaturas. Entonces, también se permite la abreviación, ¿no?, de las palabras. Y también en las narrativas, solo el año y la abreviatura van entre paréntesis. Y en las parentéticas ya va entre corchetes las siglas y el año y el nombre total de la Organización Mundial de la Salud van entre paréntesis, ¿no? Hay dos formas que pueden ser también solo las siglas y el año entre paréntesis cuando es una citación narrativa, pero cuando es una parentética, las siglas y el año van entre paréntesis. Ahora,
cuando hablamos de un autor también corporativo, sin abreviación, por ejemplo, la Pontificia Universidad Javeriana, ¿no? Se coloca el año entre paréntesis. Eso siempre es una narrativa. Una citación narrativa, solo el año va entre paréntesis. Y cuando hablamos de parentética, va todo el autor, ¿no? Y el año, entre paréntesis. Entonces aquí, cuando es una corporación, también se coloca Pontificia Universidad Javeriana 2018, cuando no tienen abreviatura, ¿ya? Entonces, dentro de las normas APA, también existen las referencias, ¿no? Ustedes saben que las referencias es un listado de información, ¿no? De fuentes que se ha valido el investigador para poder construir esa investigación. Y por lo tanto, se tiene que colocar, ¿no? Todas las referencias y bibliografías que se han utilizado. Por ejemplo, elementos de las referencias y bibliografías que se deben de considerar en la parte de referencias es siempre el autor. ¿Quién es el que es responsable de la obra? Luego la fecha, cuándo se publicó, luego el título, cómo se llama la obra y fuente, dónde se puede localizar, ¿no? Tal vez es las ediciones, el lugar, ¿no? Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, el autor es Flick, U. El año es 2015. El título es El diseño de investigación cualitativa. Y la fuente es Ediciones Morata. S.L. Así de simple. ¿Ya? También, ¿cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía? El número de autores incide en que en el formato de las referencias tiene que ir un autor. Tiene que ir dos, también se pueden colocar de 2 a 20 autores y más de 20 autores, o también se pueden colocar sin autores. A veces hay obras que no tienen autores, ¿no? Entonces, se incluye siempre el apellido del autor, luego seguido de la inicial de su nombre. Un ratito, por favor. Entonces, disculpas que les corto. También se mencionan todos los apellidos e iniciales y nombres, y el último elemento se une con una I cuando hay, ¿no? O también el et al que les estaba diciendo, ¿no? Entonces, el manual de APA de esa séptima edición, aquí ustedes van a encontrar un enlace en el cual van a encontrar ese formato que les va a ayudar a ustedes a tener ideas y elementos para poder construir su investigación. Aparte, les voy a compartir el enlace, no, perdón, el reglamento del instituto, ¿ya? A ver, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro el tema? A ver, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Sobre las normas APA. ¿Y para qué sirven las normas APA? Para llevar una... Son normas que... Ya, levante su manito si quiere. Debemos... Son normas que debemos de seguir para nuestro proyecto de investigación. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué esas normas? A ver, díganme ustedes. ¿Por qué esas normas? Alguien, levante la mano. A ver, Elizabeth, Quesada. Sí, buenas noches. Mediante las normas vamos a tener un buen, una buena
Mediante las normas APA, nos vamos a regir al documento y vamos a tener una buena, un buen esquema para nosotros poder hacer una investigación, ya sea un ensayo o otra referencia. Muy bien. ¿Por qué creen que se forman estas normas APA? Maestra, es que son estudios que se realizan a nivel internacional. Ya, entonces sí. Son normas que debemos de aplicar, ¿no? Porque, por ejemplo, los trabajos de investigación tienen sus abstracts, todo, entonces tienen que manejar un solo formato, creo yo, para poder entendernos. Muy bien, Nirvana, así es un estándar para cualquier país, por supuesto, pues que el chino lo va a escribir en chino, el americano lo va a escribir en inglés, ¿no? Nosotros en español, de acuerdo al idioma, pero sí respetan, se respetan las normas, ¿no? El tipo de papel, la sangría, se respeta las citas, ¿no? Tanto parentéticas como narrativas, el parafraseo, el formato de la hoja, ¿no? Entonces, tiene cierto reglamento, cierta norma estandarizada. ¿Y qué significa APA? Asociación Americana de Filosofía. ¿De qué? De filosofía. No. A ver. De psicología. Claro, ¿no? La Asociación Americana de Psicología, ya. APA, por eso es APA. Sino que como en el inglés se colocan las palabras un poco cambiadas, por eso que es Asociación de Psicología Americana, así no vamos a leer. Entonces se lee nosotros Asociación Americana de Psicología. Pero ellos la escriben como está en inglés, ellos colocan primero Asociación, luego la P de Psicología, ¿no? Y American al final. Entonces, es más o menos eso es lo que significa. ¿Y para qué nos va a servir entonces? Para elaborar cualquier documento, Miss, y para que nos, para hacer un, ¿cómo se puede hacer un documento? Todo eso, Miss. Para tener una buena presentación de nuestro trabajo. Para tener una buena presentación. Entonces, como ustedes en el curso de práctica e investigación, ustedes están haciendo un ensayo. Entonces van a tomar en cuenta estas normas APA para escribir ese ensayo. No pueden escribirlo como ustedes quieren. Recuerden, aquí hay como 50 personas y todas tienen que manejar el mismo estilo, el mismo formato. El año pasado, cuando presentaron una investigación, habían estudiantes que yo ya les había corregido, ¿no? Les había quitado, por ejemplo, le habían puesto unos diseñitos a toda la hoja, le habían puesto unos bordes, unos marcos con colores, con dibujos. Entonces, se los había corregido. Habían justificado todo el trabajo bien ordenadito, todo bien alineado. Entonces, les corregí, ya, pero no contentas, lo vuelven a hacer como ellas creían y así lo suben a la plataforma. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo las jalé, pues, porque no respetaron la norma APA y yo les había corregido. Vuelta regresó el dibujito, vuelta regresó el marco con dibujo y con letras, los títulos con letras de colores, con otro tipo de fuente. No, cuando dice Times New Roman, todo es Times New Roman. Si dice Arial, todo es Arial. Entonces tienen que saber respetar. Y a eso se refiere cuando tienen que respetar el estándar, ¿no? El estándar de estas normas. Y, por ejemplo, a ver dónde estamos. Aquí,
ustedes van a encontrar un, bueno, también van a tener un foro esta semana, justamente de este tema. Este es el Reglamento General para la Investigación Científica, que ha sido creado en el año 2020-22 con una resolución 0325, ¿no? Del año 92, con un decreto supremo 3994 y una serie de, digamos, de políticas que tiene el instituto. Y esto fue aprobado en el 2018, ¿no? Por el Ministerio de Educación. Entonces, como ha sido y es un documento reglamentado, es un documento aprobado, los estudiantes se tienen que ceñir a ello, ¿no? Habla, por ejemplo, de estas líneas de investigación, hablan de los aspectos formales, de cómo se presentan las tablas y figuras, de las citas en el texto, de las referencias. Habla también de los trabajos de investigación y producción científica que tiene que ver con artículos de opinión, reseñas, ensayos, monografías, artículos científicos y tesinas. Entonces, ustedes van a encontrar, ¿no? Son un promedio de 59 páginas que las tienen que leer para que ustedes tengan cierta fuente, ¿ya? Tengan cierta fuente de referencias donde ustedes se van a sustentar para poder diseñar su investigación. Entonces, el sistema APA ayuda pues, al investigador a tener un criterio único para poder presentar su investigación, ¿no? Con sus variables, con su respectivo marco teórico, con sus hipótesis, ¿no? Con la metodología, las muestras, con todos los resultados que tiene que ver una investigación. Entonces, yo creo que hemos cumplido la hora. ¿Estamos por ahí? Sí, Miss, ya se cumplió la hora. Gracias a cada una de ustedes. Espero que revisen. Van a encontrar también un foro en el cual ustedes tienen que responder. De acuerdo a estas diapositivas, ustedes tienen que hacer un análisis y un resumen. Lo van a presentar en un organizador visual sobre las normas APA séptima edición, ¿no? Cualquier, puede ser un mapa conceptual, puede hacer un cuadro sinóptico, ¿no? O cualquier otro tipo de organizador en el cual ustedes presenten, revisan estas diapositivas y hacen ese resumen. Lo pueden hacer de manera grupal, ¿no? Y lo presenta luego cada una, ¿ya? Pero tienes que considerar todos los elementos en la presentación. Tiene que ir el logo del instituto, tiene que ir los datos del curso, ¿no? Datos de la profesora y datos de los estudiantes que han desarrollado el foro, ¿no? ¿Ya? Miss, ¿puedo hacer una pregunta? A ver, dime, Karina. No, soy Miss. Ya, a ver. Hay una compañera que su internet es muy bajo, ¿no? Y me está preguntando si puede hacer sus prácticas en nido o no. O sí, tiene que... sí, no hay problema. Miss también, una compañera me estaba diciendo si puede hacer sus prácticas en el PRONOI. También en el PRONOI, porque tiene que ver el nivel. Eso se denomina programas no escolarizados, ¿ya? Ya, misita. Gracias. La idea es que presente toda la información que deben de tener en su portafolio. Muy bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Buenas noches, Miss.